Sí, bueno, yo creo que para todos los zaragozanos es un sitio muy, muy emblemático y muy especial, pero para mí es un poquito más. Podía hacer muchas cosas aquí, me he casado aquí, he bautizado a mis tres hijos aquí. Bueno, llevo viniendo desde niño y es un sitio que le tengo mucho cariño. Sí, bueno, desde niño ya venía al Pilar y bueno, incluso para fiestas de Pilar vine un par de veces andando desde mi pueblo, que son 27, 28 kilómetros. Y bueno, la verdad es que siempre he estado muy, muy unido a la Basílica. Sí, bueno, tienes muchos, ¿no? Desde niño de idolatrar al Zaragoza, de verlo siempre en lo más alto y, por supuesto, siempre se te queda lo más grande, que son las finales, tanto la de El Calderón, como la de Montjuïc, como la Recopa, son imágenes que llevas grabadas a fuego y que las tendrás siempre en la memoria. Bueno, sin duda hay algo de lo que estoy muy orgulloso, ¿no? Yo siempre digo que de todos los equipos y de todos los compañeros he aprendido algo, tanto de los que he podido jugar en segunda, como en segunda B, como en tercera. Tengo amistad con la mayoría de los equipos en los que he jugado, tengo amistad con algún jugador todavía de todas las categorías y bueno, siempre estaré agradecido porque de todos he aprendido y todos me han ayudado a que bueno, con 36 años esté todavía disfrutando del fútbol profesional. Sí, desde luego, lo disfruto mucho y cuando ya entras en una edad, aparte de disfrutarlo, lo valoras, porque bueno, ves que el final cada día está más cerca, no sabes cuándo será y lo que quieres hacer es alargarlo el máximo posible y yo creo que por eso quizá disfrutas más de cada entrenamiento, de cada partido, disfrutas mucho más de todo. Bueno, un sueño cumplido, un sueño, como decía antes, desde que cuando era niño yo veía al Zaragoza y lo veía entre los más grandes y bueno, ahora por otras circunstancias no se puede estar en Primera División, es lo que todos queremos y bueno, por suerte para mí es un sueño que puedo estar cumpliendo, de defender este escudo, para mí es un orgullo y bueno, intentar entre todos devolverlo donde merece. Sí, bueno, yo siempre he llevado una cinta de la Virgen del Pilar en la muñeca o bueno, en la media, pero sí que es verdad que hace muchos años la llevo ya en la muñeca y la llevaba tapada con esparadrapo y a raíz de que murió mi madre dije bueno, que cambiaría el blanco por el negro y la llevo en recuerdo a mis padres y siempre que marco la beso porque evidentemente me viene en la cabeza y sé que estarán muy orgullosos de lo que he podido hacer como futbolista y sobre todo de que ahora esté en el Real Zaragoza. Bueno, yo creo que todos tenemos el mismo sueño, ¿no? y el mismo propósito que es ver al Real Zaragoza cuanto antes en Primera División. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, pero bueno, seguro que muy pronto está donde merece que es en Primera División y entre todos lo tenemos que conseguir.